Si te llamo cielo volteas, si te llamo sol te me escondes, si te digo estrella me sonríes, sí, desnudando la noche. No sé si llamarte poesía, no sé si llamarte picardía, no sé si relacionarte con la realidad o la fantasía. Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me la das, rosa, clavel, jazmín o margarita, sí, cualquiera te va. Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño, soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo. Si te llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre. Este artista que tenemos en cabina, no en la nube, no nosotros estamos. Allá que está la estratosfera. Claro que sí. Señores, queremos darle la bienvenida desde ya a este artista tan esperado aquí en República Dominicana y en cabina, aquí en Latidos. Tenemos a Víctor Manuel. ¡Yeah! El recibimiento más hermoso ese. Y lo planeamos todo ensayado. Una semana y calculando cómo que iba la palabra. Pero son espontáneos, son audiencias. Pero tú sabes que nosotros en particular, cuando estamos con personas normales, dígase Pamela, esta, el otro, siempre tenemos unos coros como wey, wey, wey. Desde el momento que entraste tú fue como transición. No dosificaste, sí. Claro. Pero yo soy de la casa. Ay, mira, que está por aquí. Me puedes tratar igual, yo soy de la casa. No, chichi, no creo. Hablamos ahorita más tarde. Está bien, mi amor. Pero bueno, no solo así. No. Nosotros estamos muy felices por tenerte con nosotros, esta visita ya la estamos esperando. Y yo sé que mucha gente en las redes sociales, también la gente que nos escucha y está en el teléfono, está loca por llamar para escucharte directamente. Víctor Manuel, cuéntanos qué te trae República Dominicana. Mira, súper contento con esta nueva producción discográfica, Me Llamaré Tuyo, que es el título de esta nueva producción, que fue el tema que dio, salió como punta de lanza. El primer sencillo. El primer sencillo, sí. Y gracias al público y a todos. A todos los que apoyaron este sencillo, fue increíblemente muy bien recibido, ocupó los primeros lugares en Estados Unidos, en Latinoamérica, y ahora venimos a promocionar lo que es el segundo sencillo, Ando por las Nubes, que ya, yo creo que dentro de una semana, semana y media van a estar viendo el video que se filmó en Los Ángeles, un video muy interesante, muy lindo, y la canción está siendo también aceptada inmediatamente, así que siempre satisfecho, contento, y más con este público de aquí, de República Dominicana, que recibe mis canciones y la hacen suya tan rápido. Mira, sí, eso lo vengo haciendo más o menos, yo creo que donde más funcionó fue cuando hice el tema Tengo Ganas. Ay, aquellos jóvenes salseros que están intentando ahora mismo incursionar en la música y se les hace difícil, no le abren una puerta o se les troncha el camino, no tienen los medios económicos con que se le pueda dar literalmente la payola en su país para que puedan progresar. La salsa está pasando por un buen momento, es un género reconocido en el mundo entero, o sea que ya tenemos una base hecha, que no es un género nuevo, simplemente que estaba pasando quizás por un momento difícil, pero con todos estos exponentes y como lo mencionaste, y no lo digo porque esté aquí en República Dominicana, lo he dicho en otras entrevistas en otros países, está influyendo mucho este movimiento de salsa dominicana. Ay, sí. Así que Vaqueró se está incursionando ahora mismo en la salsa y otros cantantes así también es. Están en eso. Eso es lo que está pasando y no solamente eso, sino que todos estos artistas que son de aquí de la República Dominicana están siendo muy bien aceptados en los Estados Unidos porque por todos los dominicanos que están en el extranjero, en Europa. O sea que esto va a seguir contagiándose. Yo creo que estamos pasando por un momento increíble muy bueno. Y yo feliz porque sigan saliendo nuevos exponentes. La música me da muchas oportunidades muy lindas, cosas que no había soñado. Yo no te puedo decir que yo tenía pautadas todas estas cosas en algún momento. Se dieron. Mi sueño era cantar, llevar mi música a través de todo el mundo. La música me ha brindado compartir con muchos compañeros, como acabamos de mencionar. De momento me llega este acercamiento que recuerdo que lo tomé como una broma. A nosotros no llegó, porque no llegó la llamada por el canal profesional, sino un amigo. Me dice, mira, a ti te está buscando esta persona que te está para hacer un perfume contigo. O sea, que un amigo te diga eso. Sí, porque es algo... Y ella te relajo, ya se llama su perfume. Y era... Y de momento canalizan la llamada y yo la envío donde mi manejador. Y mi manejador dice, mira, yo tengo una cita en Nueva York con la fábrica de empresas. ¡Es serio! ¡Qué buena esa idea! De verdad que sí. Fuimos allá. Lo más lindo de todo esto fue que... Yo pensé que era un producto que ya estaba hecho y que solamente quieren ponerle tu nombre. Participé en el proceso de ir a la fábrica, de escoger el aroma. No fue nada más tu nombre. La mujer que amo en
realidad. Yo comenzaría por decir que es algo en verdad muy especial. Tiene la ternura de una flor, de la noche oscura su mirar. No cree en la censura, en el amor. Ella es como un ave libertad. Así es la mujer que amo. Así es la mujer que quiero yo. ¡Yeah! Yeah. Y de repente, come la manzana, come la manzana, come la manzana, bu. ¡Ja! Tiene que ser. Es que se ve más linda en las mujeres. Un ser humano espectacular, Víctor. Esta es la segunda vez que nosotras tenemos la oportunidad de entrevistarte. Esta es tu casa. Tengo que decirte que me puedo casar contigo. Estoy libre. Es mentira, chichi. Lo que pasa es que tenemos esa línea así como chévere. A ver si caes en algún momento. A ver si caes. Por lo menos yo sé que tú te casas en el 2017. Pero mira, falta mucho. ¿De qué eso? Yo me caso, me divorcio. Pero de verdad muy felices de haber compartido contigo. La familia de Latidos, la familia de Omelé también muy complacida con tu visita. Yo sé que la gente en las redes sociales está loquísima, enamoradísima. El teléfono todavía está ahí explotando, loco por comunicarse contigo. Pero ya no tenemos más tiempo. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer todavía en República Dominicana. Suerte y éxito. Y te auguramos todo el éxito. Gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes, los que se quedaron en línea. Pues nada, un saludo muy especial para todos. Y gracias, y hace un trío muy lindo, de verdad, muy linda. Son hermosas, tratan muy bien a los artistas. Amén. Y se les quiere un montón, y gracias. Igual. A todos. Muchas gracias, Víctor. Porque tú eres el mejor. Y si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo. Si te llamo brisa, me rosa. Si te llamo rosa, son rojas. Me gusta que me llamen cariño y yo tengo para regalar. Y si te llamo mi nena, eso es lo que quiero comerte en la cena. Soledad, jamás te llamaré, quiero que estés conmigo. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llaman reina o vida, que seguro te corresponde. Este hombre.